Muy buenos días, Lenín, y muy buenos días, personal en cabina de HCH. Estamos muy contentos por el compromiso y por la participación tanto de los padres de familia como los maestros, ese compromiso que están haciéndole a los niños, el fervor patrio. Y se llevó a cabo este acontecimiento con muy buen suceso y esperamos que los días subsiguientes habrá más personal. Invitamos a todos los la sociedad, a toda la comunidad de Comayagua, el Valle, de que se presenten para valorizar estos eventos que son muy importantes y así crear en los niños el fervor patriótico que debemos tener todos los buenos hondureños. Coronel, ahí queremos llegar a ese punto. ¿Cómo inculcarle nosotros a nuestros hijos ese fervor, ese amor a la patria? Todo eso es un trabajo que viene desde la familia, desde en el hogar. Después continúa en los centros educativos. Nosotros como Fuerzas Armadas a nivel nacional estamos apoyando también crear los valores éticos y morales. Los días sábados a nivel nacional se llevan a cabo el programa de Guardianes de la Patria, donde estamos involucrados todos los militares, participando con escuelas de 150 a 200 niños, y estamos muy contentos porque se ha visto el resultado. Ahora los niños con las escuelas que estamos trabajando cantan, pero excelentemente, el himno nacional de nuestra querida patria Honduras. Bueno, muchísimas gracias al coronel Urquía, que ha estado presente de inicio a final, y les toca, como dicen los militares, les toca trole, porque todos estos días hay desfiles y ellos colaboran en alguna organización en las principales calles. Hoy desfilaron 19 centros de prebásica, mañana es la segunda parte y así sucesivamente. Compañeros, este es mi contacto completamente en directo desde La Antañona. Vamos a retornar con ustedes.